Un uh, saludo a tus amiguitos de Redensazo, andamos con la para prendida, andamos más que bendecidos, people and people, las mañanas, partido de Cristiano Ronaldo, pero no va a jugar el bicho, Alibaba dijo que va a descansar, y yo en ese momento dije, pero mierda, bro, ¿por qué a contra el equipo más fácil? Tenía que haberle estado a todos pensamos lo mismo, pero salió otra noticia ahora, y es porque tiene que estar con su amada Georgina cuidándola, ahora vamos a entrar a en la noticia, Bien bonito y bien sabroso para que la gente sienta el boom. Vamos allá con el Swamfen Swamfen, son mis hermanos. Bueno, people and people, Pipolan Aquí tenemos nada más y nada menos que la gente pidiendo para Cristiano Ronaldo, Cristiano fue el máximo del mundo. Ya hizo video de Aguito, hizo video de mucha gente. Esta, esta imagen que yo, o sea, está dando vuelta al mundo. Es hecha por mí, mira que el logo mío. Y vamos a ver si el trofeo John le puede, puede dárselo, seguro no se lo van a dar, se lo van a robar. Mientras tanto, pues Guardiola le preguntan: Balón de Oro y dice: a mí no me importa ni un segundo. Ahora, como no está nominado Messi, el pelagato no le importa ni un segundo. Al final tenía razón, Cristiano, que el balón de oro y el vez están perdiendo credibilidad. Ahora, sí si pierde credibilidad, Guardiola, ¿no? <laughs> descarado. Descarado. Y bueno, miren a, 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 al, al socio este, ¿cómo se llama? Pelagato, Juan Pastén tirando otros factos más de Messi, bro, Todo, al final el periodismo se le está virando el periodismo que no es amiguito de él y que es esa gente no, no, pero la otra gente están sacando la la pampara. vamos. A es que yo no puedo concebir que Infantino esté haciendo un campeonato mundial de clubes campeones y lo tiene al internacional, el equipo de Miami y de Messi, ni siquiera es campeón del fútbol, ¿eh? Norteamericano, este equipito, es campeón de la costa este, no sé qué, logró un, un, un par de, que se dio de, de título. No lo puedo creer, Infantino. ¿eh? Infantino, creo que estás mal de la cabeza, vos nene, Estás mal de la cabeza. Tenés un campeonato mundial de clubes que ni siquiera has vendido, que ni siquiera hay sponsor, y claro, lo tenés que llevar al anciano a ver si lo lográs vender. Increíble. Uy. Qué duro le da a mi hermano a Messi, a la anciana. Tenés que llevar al anciano. A ver si. Al anciano, al anciano. Al anciano. Lo logras vender. Increíble. Uy, Dios. Este periodista uruguayo debe ser, ¿no? Juan Pastel. Juan Pastén. Vamos a ver de dónde es Juan Pastén. Juan Pastén. Periodista. ¿De dónde es él? Juan Pastén. No sale por ejemplo. Juan Pastén, Peñatiel. Pero no dice de dónde es, bro. Infobae. Este tipo es argentino. No solo como el periodista boliviano sobre Luis Díaz, Juan ah, Pastén, no solo fue con James, con James, La lapidaria declaración de Juan Paz, boliviano, periodista de Bolivia, llama anciano a nuestro querido Leonel Cuchitinato. Vamos para arriba del liazo porque Cristiano Ronaldo no jugará mañana por descanso, según Alibaba y los 40 ladrones del diablazo. Según Alibaba, Stefano Pioli ha decidido descansar a Cristiano Ronaldo. Dos Santos Airo para el partido de mañana contra la Clu El Alu Al Al es un equipo que, que mañana es de recién ascendido. No Clukul, no es la Clu. El A Clu habían jugado con ellos. ¿En qué posición están estos pelados? Bueno, nunca habían jugado estos locos. Uno está en el lugar 15. Le llaman medio 13 goles. Además dio 8. Nada ah, mal. Vamos a ver las posiciones. El peor equipo de la liga. ¿Qué es esto? Dame la liga nada más, brother. Peor equipo de la liga. Dios mío, la liga nada más. A ver. Peor equipo de la liga. Titi está jugando, hace falta que pierda. El peor equipo de la liga es el Alfatet, con 13 goles en contra, igual que el Club con 13. No, que más le han gotado es FIFA, 15, 10, 12 para acá, pero el chamaco ha perdido 4 partidos, ha ganado 1. Bueno, no, no es el peor, 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 peor. Pero mañana rota Cristiano, mañana Cristiano se pierde un partido fácil para meter a Trickity. Yo mañana voy a estar ya en Madrid, así que nuestro querido Cristiano se pierde el partido de mañana, se Seferinardo. Pero ¿qué es esto? Pero todo tiene su porqué porque por eso que yo vi a Cristiano tan raro en el partido de, eh, de Champions. Por esta razón que lo voy a comentar ahora porque Georgina no estaba bien. Atención, aquí Cristiano Ronaldo, la leyenda de Cristiano Ronaldo en el basura esta de Al-Nasser. Hicieron una cosa por los años que ha cumplido al Nasser Dice el entrenador inerlandés de Chacke 04, Van Buren le mostró una diapositiva a Cristiano Ronaldo a los jugadores para motivarlos. Sé profesional, que intente convertirse en un mejor jugador cada día como Cristiano Ronaldo, Michael Jordan y Roger Federer. Roger Federer grande. Aquí, Abel ver, es, un, eh, es una mala idea. Yo estaba poniendo yo antes a Georgina. Es una mala idea descansar a Cristiano Ronaldo, aunque sea con un oponente malo, pero la Nasal, cada vez que hace esto, pierden o empatan. Cristiano de, debe descansar cuando estemos clasificados sin peligro o con más 10 puntos de diferencia en el primer lugar. Error grave. Para mí, es un error grave descansar a Cristiano Ronaldo. Pero después que vi la última noticia, por eso es que yo voy a empezar el video, dándole dura pioli. Pero es para la última noticia, es de lo que está hablando mandadito, que esto es consensuado con Cristiano. Cristiano descansa. Sin que se lo digan, sin que digan, ah, descansa hoy. No, no. Tienen que hablarlo con él, él sabe, piéndole, que tiene que hablarlo con él. Y él dijo las tres cosas que tenía que decirle Cristianito Ronaldo Santo Aveiro. Y Cristianito Ronaldo Santo Aveiro va a, eh, pidió descansar porque venía también jugando muchos partidos. Y lo que se le viene a la nasal es que nos vamos a morir, brother. Próximo partido, montón, que está en cuarto lugar de la liga, pero vamos a jugar la Copa de Rey. Si perdemos aquí, se nos va a la pámpara, Después de eso, vamos a jugar contra el Aguilar. Ahí se nos va la temporada. Este va a ser el fin de temporada de nosotros o puede ser ya el renacimiento. Si nosotros le ganamos a la Gilad, ganamos la Liga. Y eso que vamos a estar un punto de diferencia. Ojalá la Gilad pinche hoy. Para cuando nosotros vamos a jugar contra ellos, ¡pumba! Le metamos. Ojalá y con Neymar. ¡Qué bueno! Y con Neymar y sin bono. Bien. Y aquí arriba, el Alnazar contra la Jaín. Después en Champions League, campo del Al Nazar. Así que este mes que viene va a estar, mi hermano. Estos tres, estos tres partidos. Está la temporada. Bueno, contra las ahí se puede perder porque estamos ahí clasificando. Pero es bueno que para arriba, los primeros lugares. Para cuando nos que los cruces, no ir contra un equipo tan tan fuerte. Pero bueno, estos son lo, los tres partidos de muerte. Por eso Cristiano tiene que descansar. Porque estos tres partidos lo va a jugar sí o sí. Contra la Riyad también lo va a jugar sí o sí. Vamos a ver qué más partidos hay. Pero, bueno de todo el mundo quería que Cristiano jugara todos los partidos, bro. Y después contra la Después va para la selección. Seguro que Riyad y descansa. Va a la selección, va a jugar dos partiditos. Y después va a jugar contra el Calcai, que es duro. El 22. Y el 25, la Champions contra el Garafa en su casa. El Garafa, no sé ni en qué, en qué país viven. ¿En qué país viven los garaferos? Eso? Bueno, va, carajo, donde quieran que vivir. Lo importante es que en el partido de mañana Cristiano no lo va a jugar. Así que vamos a ver la razón principal por qué no lo va a jugar nuestro querido Cristiano Ronaldo Santo Me Mientras tanto, antes Cristiano Ronaldo había dicho en el Sporting. Me tiraré allá. Tengo un. Tengo que darle regalo eso por una temporada menos mi servicio. Porque ellos son los que me, han, me dieron a mí la, la posibilidad de jugar la primera vez. Si no hubiera estado en un McDonald's, estuviera yo. Y mira lo que pongo yo. Me acordé de esta, de esta, de esta tabla que decía puntos ganados desde goles. Cristiano Ronaldo, 14. Son 12. Harry Kane, 11. Y mira, esto ya había metido 14 goles ganadores. Y yo les pongo aquí a los pelagatos. Esta es la estadística que más miedo le tiene la prensa de poner. ¿Sabes por qué? Porque su protegido se la hace mierda a su carrera. Ellos prefieren los goles de asistencia. No dejes sé que relato te ciegue. La estadística más importante de fútbol es goles ganadores. Es un pelota. Oh, si se resiente, tiene más goles ganadores. Pero Messi es más ganador porque tiene 12 títulos más que se recibe, Por lo tanto, Messi influye más en el huevo y gana más títulos datos. Yo le pongo, sí, claro. Esas estadísticas no mienten. Messi, sin sudar, ganó una Champions, dos Ligas Españolas, dos Supercopas Españolas, una Copa del Rey, dos Ligas Francesas, una Olimpiada Amistosa, una Copa América, la última que ganó. Un Mundial Regalado, una Finalísima Amistosa, una MLS suporte Chiel. Y una League Cup regalada. Factos que factorizan la, la Es que la gente, ¿para qué me escribe? ¿verdad? Si le pete un falto. Estos son los partidos que. Mira cuánto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 títulos. Y eso es sin negreira. Eso es sin negreira. Son títulos que, que, que me ha cogido de fly. Sin mover un dedo. Mirando la vida, sin esforzarse, metiéndose en un gol en la Champions. Madre mía. Pero bueno, seguimos para arriba. Aquí están los 7 fantásticos, dice Banca. Asqueroso Manca, Cristiano, 101 goles. Partido jugado, 105 goles, son la Champions con el Madrid, 30 asistencias y basura esa suma que hacen estos pelados. Vinicius, 59 partidos, 24 goles, da muy por debajo. Y Raúl, 27 goles, 76 goles. Bien, Cristiano Ronaldo es una locura, nadie va a llegar a, a, a las cosas de él. Y Portugal escala al lugar número 7 del de ranking FIFA. El primero va a Argentina, Francia, España, Inglaterra, Brasil. Bélgica, Portugal, ya ves que ahorita va para abajo. México está a punto de ir para abajo y Portugal le debe ganar. Miren lo que dice Nazar Son, Estefano Pioli me recuerda a Allegri. Cristiano marcó 28 goles en la temporada 18-19 dio 10 asistencias jugó mucho en la banda izquierda y sobre todo creó ocasiones para sus compañeros. Ronaldo está jugando actualmente de forma muy similar a aquella temporada, pero espero que las cosas cambien y vemos la versión de Cristiano Ronaldo de Luis Castro. Yo no quiero decir sí que, que meta goles, pero es que es el equipo, bro. Yo siempre diciendo que es el equipo. Y atención, Ronaldo solo usó el club de la salud, de la sede, el, la más que fue a, a, a hacer un poquito de físico y cosas de entrenamiento del equipo esta noche y se fue para su casa. cómo fue para, para su casa. Porque Cristiano Ronaldo tiene que atender a Georgina. ¿Qué le pasó a Georgina? Georgina, Cristiano Ronaldo se perderá el partido mañana porque Georgina acaba de salir del hospital por neumonía. Recupérate pronto, Georgina de mi vida. Dios mío, mira lo que pone Georgina. Finalmente, back home. Después de pasar cuatro días en el hospital con neumonía. Estoy mejor ahora. Ya me estoy recuperando. Voy para casa con mi familia. Y tengo que decir que muchas gracias. ¿Sabes por qué Cristiano? Cristiano tiene que atenderla ahora. Si está en neumonía, tiene que atenderla. Hacer las cositas, estar con ella. Es lo normal, brother. y si, si, claro, brother. Si Georgina tiene un poquito de Qatar, tienes que quedarte, brother. Porque cuando tú envejezcas, la que te va a cuidar supuestamente tiene que ser Georgina. Así que, eh, mucho, muy grande con el staff de médicos, doctores, en, 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 enfermeras, todo el mundo en el hospital. Ellos cuidaron muy bien de mí. Estoy muy agradecida, gracias mucho. Pero esto fue cuatro días, dice que pasó en el hospital, dice Georgina. Cuatro días en el hospital, dice y yo. Y se puso aquí la cosita que tenía en el hospital le pusieron una rosa Cristiano Junior Mon a Espen Son Junior y Cristiano Junior le mandó una, una rosita bien bonita y bien sabrosa y se pasó cuatro días Cristiano Ronaldo jugó sabiendo que Georgina tenía neumonía y estaba en el hospital allá en, en, en Dubai brother increíble por eso que yo lo vi tan extraño bicho lo vi extraño lo veía serio claro bro. estaba pensando en su mujer Ay, claro neumonía la neumonía no es fácil entonces una recuperación para para la gran Georgina ahora que Cristiano estaba tendida a hacer sopita Bien bonito y bien sabrosa. sopita bien rica y bien sabrosa. Para que los niños se sientan bien, bonitos y sabrosos. Así que ya tú sabes, lo que tienes que hacer es hacer, hacer buenas cosas, Chris. Y ya me, me calquilo. Mañana que, que, que estás pelagato tienen que ganar. Si no, a mañana, madre mía. Mañana estaremos en vivo viendo la basura de equipo este que hace. A ver si sin Cristiano Ronaldo pueden ganar a Quito. Como, como hacen con Messi, porque con Messi lo el Inter de y se pasó 4 o 5 jornadas así jugando y ganando los 4 o 5 partidos. Y ahí fue donde ganaron la MLS. Ahí fue donde cogieron y le sacaron a primer lugar a todo el mundo por ir para allá. Entonces, eh, vamos a estar claros y la cole Pan. Necesito que la NASA gane mañana. Si la NASA pierde mañana, mi hermano. Chris, no renueve con esta gente. No renueve Que mañana tengo que hacer Talisca, Welly y el otro van a jugar. Así que lo más normal, normal que a es Welly. For, eh, for, eh, Welly, Angel, Dose, Talisca y Mané. <coughs> es lo más normal que pase. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, mira Muriño, eh, el pelagato este de Teján ayer diciendo And que I, we won a lot of se ha ganado cantidad de trofeos con, como Muriño. Y Muriño ha ganado esto. Tres Premier League, dos Champions League, una FA Cup, dos Carling Cup. Esto queda es una Liga, una Europa League, dos, otras dos Carling Cup más, una Copa del Rey, una, un plato esto no me acuerdo cuál era. Otra Copa de Rey, una Europa League, dos Serie A. Eh, dos copas estas raras, mi mejor entrenador también, esto ha ganado Murillo, ¿Qué ha ganado este tipo, tres platos holandeses, una Carly, una, una y una Y una Caravaca Eso es lo que ha ganado este pelagato Para que la gente siga, in, que, ¿Qué inflador me ha salido el capito este, brother. ¿Qué inflador me ha salido el capito este. But you have to lot lot trophies. Trophies. clase Qué clase de descarada me ha salido, ¿no? Descarado, descarado, bro. Pues bueno, en fin, mi gente. Eh, ¿Qué más tenemos? El Jalan, 42 juegos, 44 goles. Es la Champions League, cuidado con Jalambeto. Que Jalambeto, en cuanto salga el City, vamos a ver si fue. Aparte, que hagamos un equipo como. Como en no es que Valsa crea. Vamos a ver a qué equipo va, porque quiere irse igual que Guardiola quiere irse. Vamos a ver a qué equipo van. Suro va a pagar, si va a pagar de mí, mi hermano. Uf, bien. Ah, la última hora de Neves. Neves no va a jugar. Contra el Arnazar, Neves fuera eh, para el partido del Arnazar por una, una, una lesión en la rodilla. Así que Neves fuera, Bono fuera. Y vamos a ver si alguien más se queda afuera Y Neymar dentro. Me gusta que Neymar está dentro Porque Neymar hace que el equipo no defienda tan bien. Y no presiona tanto a Neymar. Eso es bueno. Me gusta mucho. Y vamos a ver si tenemos una posibilidad de hacer este selección a alguien más. Odio, el Culubalí ese que es intratable, brother. El Culubalí, que se le hizo el Culubalí Bono. Que, no, que creo que va a estar fuera. Y el compañero Neves que ya está afuera oficialmente. De partida contra la Anasal. Así que, mi gente, eso más o menos lo que hay por arribita Porque la cosa está caliente. voy a de hacer un video antes de irme. Voy a mover si sale algo antes de irme. Pero bueno, vamos. El Anasal, eh, ready to take off. Ah, porque el Anasal se va. El Anasal ya se va. Para, eh, ¿para dónde va? Para el club, club Ah, es van para Crucru, club, club, bro. Ah, por eso Cristiano no va a viajar ya. Cristiano se queda con su claro. Se queda con... No va a viajar para allá. Si hubiera sido en el Anasal, él se quedaba jugado un momento y se volvía para la casa. Pero ya viajó para la Champions y dijo, bueno, ya. Está bien. Está bien, el ya se retira. Bien bonito y bien sabroso. Bien sabroso y bien bonito. Todo el mundo perfecto. Ahí está eh, Angel Dow. Se da gente que va a jugar mañana. Pues bueno, va a ver si le hago una semi-previa. Pero como no va a jugar Cristiano, vamos a ver qué pasa. Ya que la previa es esta, no sé. Por la noche, si hago un video, si sale si algo importante, hago un video rápido. Si no, se lo hago al aeropuerto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, fernando. Así que mi hermano, si les gustó el video, va corriendo Proviso y Shock. Proviso y Choc, Choc tanto la capital del momento. Sácame a Messi ahí, viejo. Messi asqueroso ahí, ah, viejo. Mira cómo se muestra cosa de Probeza y Choc aquí abajo. Qué bonito. Coder Lipillo, 15% de descuento. Coder Lipillo, 15% de descuento. Una compra de 50 dólares más para que compre tu camiseta bien bonita y bien sabrosa. Tiene hasta las legendarias de Cristiano, bien bonita y bien sabrosa. Ronaldo, fíjate, la, la, la más legendaria de Messi es esta. Pero Cristiano tiene como 3 camisetas, 4 o 5 camisetas legendarias donde tuvía mierda. ¿Qué camisetas más legendarias? Las camisetas de Messi no son legendarias, no sé por qué. O es que me gusta mucho Cristiano. Pero a alguien le parecen las camisetas de Messi legendarias. Por ejemplo, esta de 2014-2015. No me da grandeza hacer. Pero bueno. Mira esta grandeza, esta grandeza, esta de Ronaldo Nazario, grandeza. Tú ves camiseta legendaria, Ateca, esta grandeza, no sé, a lo mejor esto me recuerda a Ronaldinho no a Messi. Francia legendaria, es un camiseta legendario, pero Messi como que no tiene no sé. Bueno, código repito, se me cuenta, repito 15 quince, se me cuenta, recuerda, hermano, que ya me voy para, para Madrid, hermano, deseo sabe buen viaje, esa pámpara. Voy a ver si hago un segundo video hoy, si no para pues carajo, si te finales que están jugando mañana. Y mañana nos vemos tempranito en la previa del partido. Haciendo su videito Desde España estaré Abrazo automático, bro Y a todas las redes sociales Instagram Facebook, Twitter Todo Twitch Twitter Voy a tratar de ir A los partidos de Madrid También Voy a ver si puedo ir un partido de Portugal A vos todas las redes sociales Instagram Facebook, Twitter Todo Twitch y Twitter Todo dice fantástico Un abrazo automático te coge el perro Que ladró Swan suanfen. abrazo para ti Para todo el mundo Boom, bye, bye, brother Chao